Hola amigos de Un Mundo Verde, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión aquí por Radio y Televisión Querétaro, donde siempre le tenemos las noticias más relevantes que están sucediendo a nivel mundial sobre temas de cambio climático, eficiencia energética, las noticias también en el plano nacional y por supuesto también aquí en las coordenadas del estado y del municipio de Querétaro. Así es de que acompáñenos. Porque además en la entrevista vamos a tener a dos mujeres de la empresa Viajarte que nos van a platicar de un próximo evento a realizarse el 5 de octubre, cuya finalidad es reconectar al ser humano con la naturaleza. Así es de que quédese con nosotros y acompáñenos. Y mientras le voy platicando las noticias más relevantes en torno al cambio climático, déjeme decirle, y me da mucho orgullo comentar esta noticia, de que dos jóvenes estudiantes, Shani Mora y Rosa Mendoza, alumnas del Bachillerato Integral Comunitario de Teotitlán de Oaxaca, lograron obtener un premio allá en Estocolmo por haber elaborado un proyecto de manejo sustentable del agua para enfrentar el cambio climático. En buena hora que alumnas estén ya de estas generaciones nuevas pensando, reflexionando, instrumentando propuestas para poder atender problemas que vienen asociados al cambio climático, como acabamos de salir de esta sequía bastante prolongada y donde el tema del agua es crucial. Entonces, qué bueno, felicidades desde aquí, desde Querétaro, del programa Un Mundo Verde, a Shani Mora y Rosa Mendoza, alumnas del Bachillerato Integral Comunitario de Teotitlán, Oaxaca. Por otra parte, allá en el norte, en Estados Unidos, en un estudio muy reciente, ha señalado que el cambio climático va a incrementar el riesgo de infecciones de salmonela a través de alimentos contaminados. Este hallazgo se basa en la observación de que el aumento de la humedad va a propiciar que verduras de hoja verde, como las lechugas, sean más susceptibles de enfermedades bacterianas, específicamente a la mancha foliar. Y entonces, para que usted tenga cuidado cuando comience a observar en estas verduras de hoja verde, sobre todo las lechugas que ya se ven medias oscuras, no las consuma porque puede tener muchas bacterias que pueden provocarle algunas enfermedades. Esto lo dieron a conocer en una revista científica llamada Applied and Environment. Entonces, es importante tomar estas consideraciones. Y en el plano nacional, déjeme platicarles que allá en el estado de Yucatán, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y el gobierno del estado de Yucatán firmaron una carta de intención con la Asociación de Porcicultores de Mérida con el objetivo de atender las demandas de los municipios que han sido afectados por la actividad porcícola. Ya había muchas quejas de que venía aumentando esta actividad y la producción de carne de puerco, pero estas granjas estaban ocasionando un conjunto de externalidades negativas ambientales por las aguas residuales, el excremento de los porcinos que los regaban en cualquier parte sin ningún cuidado, los olores. Entonces ya había mucha queja y preocupación por los habitantes aledaños a esas granjas, hasta que por fin la autoridad, tanto estatal como federal, implementaron un convenio para poder atender junto con estas granjas porcícolas los problemas de impacto ambiental negativo que generan estas granjas de puercos. En buena hora que se estén tomando las medidas adecuadas para ello. Y déjenme platicarles también aquí en la capital una noticia bastante importante, porque anunció el alcalde electo, Felifer, que se va a crear ahora en su administración precisamente una nueva secretaría, que es la Secretaría del Bienestar Animal. Aquí ya hemos venido comentando en el programa Un Mundo Verde sobre el maltrato animal, pues no solamente aquí en el estado, sino también en otros estados de la República, como el caso que les dimos a conocer allá en el Distrito Federal. En fin, como que es una práctica bastante recurrente que antes no se visibilizaba y ahora sí, sobre el cuidado y el bienestar animal, pues ahora
en el municipio de Querétaro, en la nueva administración, se va a contar con una instancia, una dependencia a nivel de secretaría del municipio para poder atender el conjunto de estos problemas. Hace poco en las redes sociales apareció el caso de la perrita Niebla. Y bueno, lo atendió lo que es actualmente todavía la Dirección de Protección Animal, pero ahora se va a reformular el Reglamento Municipal de Protección Animal y va a tener una mayor investidura la instancia municipal a partir de la creación de esta Secretaría del Bienestar Animal. Así es de que vamos a estar muy al pendiente y en cuanto tome posesión el nuevo alcalde y quien va a estar como titular de esta nueva secretaría, lo vamos a invitar aquí al programa para que nos platique más acerca de cuáles son los objetivos, las metas, las acciones, las medidas que se van a tomar en esta Secretaría del Bienestar Animal y qué es lo que se esperaría obtener al final de cuentas, digamos con el conjunto de las mascotas que tenemos sobre todo en la zona urbana, pero también en el medio semirural y rural. Así es de que esté usted al pendiente, ya falta poco para que a partir de octubre el nuevo presidente tome posesión y por supuesto se cree la secretaría para poderlos invitar a conversar sobre ese tema que ha sido preocupación de la ciudadanía sobre el bienestar de nuestros animales, sobre todo las mascotas. Eso no quiere decir que se dejen de lado otro tipo de animalitos que podríamos tener en el medio rural, gallinas, borregos, chivos, vacas, etcétera, pero que también importan mucho y sobre todo hoy que se está discutiendo de que la naturaleza, tanto la flora como la fauna, tienen derechos por sí mismos y que deben de ser protegidos a partir de los marcos jurídicos. Es decir, que debería de haber los derechos de los animales y de las plantas por sí mismo. Eso falta avanzar aquí en la legislación, en el estado y en el municipio, pero quizá con la creación de esa nueva institución podamos tener mayores resultados, sobre todo porque se va a actualizar el Reglamento de Protección Animal y también ya existe una iniciativa a nivel estatal sobre la Ley de Protección Animal, que sería importante a lo mejor ser el primer estado aquí en la República que contemplara precisamente los derechos de protección de la flora y de la fauna, de los animales. Así es de que, pues no se pierde esos programas de Un Mundo Verde donde le estamos proporcionando la información más actual para que usted cobre conciencia, realice los cambios necesarios, adopte sus pautas de conducta para poder beneficiar al medio ambiente, la naturaleza, por supuesto a la flora y la fauna y en particular a nuestras mascotas. No se vaya porque enseguida vamos a continuar con la entrevista de estas dos grandes mujeres de Viajarte que nos van a comentar sobre un evento que se va a realizar el 5 de octubre cuyo objetivo fundamental es cómo reconectar al ser humano con la naturaleza. Así es de que síganos acompañando aquí porque enseguida vamos a pasar a la entrevista. Pues ahora vamos a la entrevista y tenemos aquí a dos grandes amigas que nos van a platicar de un evento que seguramente a usted le va a interesar y que es importante hoy en día, sobre todo que se vive tanto estrés, ecoangustia. Es un evento bastante, bastante propositivo. Y nos acompañan Verónica y Goga aquí con nosotros que nos van a platicar. Gracias por estar aquí en el programa Un Mundo Verde y platíquenos de este evento. No sé quién de ustedes quiera comenzar. Yo comienzo. Alejandro, te quiero dar las gracias primero que nada. Nuevamente nos invitas a poder hacer que las personas puedan conocer nuestra empresa. Cuando venimos contigo estábamos pasando de proyecto a empresa y ya es una realidad. Ya es una realidad. Y es Viajarte. Y pues es un proyecto en donde, es una empresa en donde nosotras estamos trabajando para encontrar a esas personas que están interesadas con conectar con la naturaleza, reconectarse a sí mismos y sobre todo encontrar lugares maravillosos como nuestro pasado Viajarte que fue en La Barreta. Entonces pues sí.
justo tuvimos la suerte de que nos recomendaras el espacio y fue mágico, fue una experiencia maravillosa. Pues sí, realmente el Parque La Barreta es un parque muy representativo en términos de abundancia de naturaleza. Sí, así es. Y los ciudadanos frecuentemente lo visitan para caminar, correr, comer, y mucha gente también acampan ahí. Es que se presta para todo. Se presta para todo, y los cursos, talleres que se pueden estar realizando en esa aula del aprendizaje, que está equipada con paneles solares, ¿no? Todo ecológico para que vaya en armonía con la naturaleza. Y tu personal, Alejandro, es maravilloso, bien atentos, siempre checando que tengamos todo. Entonces, realmente es un lugar increíble. Sí, qué bueno. Y este evento, ¿cuándo lo van a realizar? ¿Dónde? ¿En qué va a consistir? Si nos van adelantando algo. Bueno, siguiendo esta misma línea de, y también, bueno, gracias por la invitación, siguiendo esta misma línea de encontrar espacios en la naturaleza, hacemos actividades para concientizar a las personas, tanto de la importancia que da el estar en contacto con la naturaleza, y este acercamiento les va dando como, les va creando esa concientización de lo que falta, de lo que suma, de lo que hay que hacer. Entonces, hacemos actividades tanto para llevar a la gente a estados de respiración, de conciencia, de presencia, y a la vez les vamos ahí poniendo como ejemplo, vamos sumando tanto con la comida, con actividades, a esta concientización de lo que tenemos que hacer para ayudar al medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, en La Barreta tuvimos la oportunidad de sembrar un árbol. Yeah. Y la verdad es que al principio pensamos que iba a ser más complicado, pero fue algo increíble. Que la gente disfrutó mucho, le dieron un sentido de verdad bien diferente, y hasta nosotros también lo disfrutamos muchísimo, ¿no? Entonces, dentro de nuestras actividades, esa es la idea, ir creando conciencia de cómo podemos sumarnos a nosotros y a la vez sumarle al medio ambiente en este cuidado, ¿no? Y sobre todo este objetivo que ustedes tienen de lograr conectar a la gente con la naturaleza. Pareciera ser así, es muy obvio, ¿no? Pero hoy en día la mayor parte de la población está desconectada de la naturaleza. Sí. Se la vive encerrada en sus cuartos, frente a la computadora, el celular, en muchas cosas menos con la naturaleza. Mucha gente que ya ni reconoce el sonido de las aves, el viento mismo, el sonido de la lluvia, en fin, hay tantas cosas que estamos perdiendo, y creemos que los muros de cemento están encerrados, desconectados, es parte de una modernidad. Quizás sí, pero no es lo más recomendable para el ser humano, ¿no? Así es, y fíjate que justo por eso, Alejandro, nosotros nos hemos dado a la tarea de buscar estos espacios maravillosos, pero que estén preocupados, que realmente estén ocupados en hacer algo por la naturaleza, porque las personas volvamos a escuchar, a sentir, a contactarnos. El primer Viajarte fue en Hacienda Castillo, que es un lugar que absolutamente tiene todas las certificaciones, se han dedicado a hacer sus tierras otra vez, tierras reales, ¿no? Trabajan desde una manera súper diferente, fue una experiencia espectacular. De ahí nos vamos a La Barreta, que también nos dio otra manera de conectar con algo muy real, porque además nos tocó en una época en que no había agua. Sí. Y entonces justo nosotras, fíjate que platicábamos mucho y decíamos, aquí lo importante es saber que así está el mundo porque nosotros lo estamos eligiendo, no lo quisimos poner bonito ni maquillar. Y en esta ocasión, el 5 de octubre, estaremos en Hacienda Obraje de Ixtla, que también es un lugar hermoso, en donde en esta ocasión nos toca con mucha agua, y es un lugar precioso que nos está esperando para poder hacer estas actividades que menciona Vero, de toda esta parte sensorial, de volvernos a conectar. 5 de octubre. 5 de octubre. Para que usted lo anote en su agenda y si tiene interés se pueda comunicar. ¿A dónde las contacta? Tenemos nuestra red en redes sociales, en Instagram estamos como Viajarte Florece, en Facebook estamos como Viajarte, y el teléfono. Y el teléfono que tenemos. El tuyo, si gustas, y yo doy el mío. Sí. Ajá. También estamos en nuestros números personales, 55 34 19
4583 y 442-750-5010. Si lo repiten para que dé tiempo que la gente lo anote. 55-3419-4583 y 442-750-5010. Pero grábense las redes, Viajarte Florece. Viajarte, esa es la clave, la palabra es esa. Viajarte. Ahí lo pueden encontrar. Exacto. En las redes. ¿Con cuánto tiempo de anticipación se tienen que inscribir? Hoy, en este instante. Ya estamos cerrando lugares, nos importa mucho el que sea muy cómodo para las personas, entonces pues estamos ya con los proveedores viendo toda la parte del transporte, que es muy importante comentarte eso, que nuestra manera de apapachar es hacer que esté incluido todo: transporte, alimentos, snacks, hidratación. No necesitan ocuparse más que de ir con esta actitud de muchitud al máximo. Así es. Y los llevan y los traen. Así es. Así es. Y otra parte que es bien importante para Viajarte, como menciona Goga, es regresar al origen. Como bien menciona Alejandro, la modernidad nos ha alejado de la naturaleza. No solo de sus paredes, de, como dice, del ambiente, de escuchar, de sentir, sino incluso de lo que nos alimenta. De lo que nos sana, ¿no? Y entre la gente más está en contacto con la naturaleza, más es consciente de lo que come, que de la tierra se alimenta. Entonces, otra de las cosas que también manejamos es comida orgánica, producida por una comunidad que trabaja con nosotros, en una comunidad de puras mujeres, y ellos producen sus alimentos, crían a sus animales, cultivan lo que preparan, y entonces esos alimentos son los que estamos llevando para que de esta manera regresemos a esto, a la alimentación de la tierra, ¿no? Como nuestros abuelitos. Así. Y yo creo que es importante, ¿no? Porque, sí, digamos, todo este el superfood que hoy se... Carísimo. Caro, y sobre todo las consecuencias que tiene la salud, alimentos superprocesados, o sea que ya casi no tienen nada de natural más que el nombre. Sí. Pero regresar a ese contacto con los alimentos cultivados de manera sana, orgánica, es muy importante. Y hoy en día, ¿no? La gente está comiendo otras cosas, claro, procesados, no se dan cuenta hasta que se enferman. Dicen, ¿y de qué me enfermé? No, pues todos los años que estuviste comiendo porquerías, pues es la consecuencia al final de... Así es. ¿Sabes? Tuvimos una experiencia increíble en La Barreta cuando conocimos las farmacias vivientes. Así. Y fue increíble porque muchos de nosotros había plantas que no conocíamos, o había plantas que se utilizan para ciertas cosas que no conocíamos. O sea, en verdad fue una experiencia increíble y creo que es algo que deberíamos de promover todo el tiempo, sí, que es importante. Sí, los compañeros que se encargan de crear, mantener, cuidar las farmacias vivientes, o sea, nos platican, dicen, no, pues, mis abuelitos, más antes la gente se curaba con las plantas. Con las plantas. Y se fue perdiendo, y comentamos, bueno, la gran mayoría de los medicamentos están solamente como para llevártela ahí, o sea, no te cura de fondo la enfermedad, sino te van sobrellevando. Pero al final de cuentas, las medicinas vienen de los extractos naturales. Sí. Al final, o sea, así por es. Mucha modernidad, sí. Se siguen utilizando los extractos para fabricar las medicinas que realmente pueden curar. Entonces, sí es importante, ha tenido mucho éxito, a la gente le agrada, y entender que esta planta sirve para tal cosa, para controlar la presión arterial, para controlar la parte de gastritis, diabetes, etcétera, etcétera. O sea, es bastante interesante remontarnos a esa parte del contacto con la naturaleza y cómo nos auxiliábamos precisamente de lo que nos brinda la naturaleza, porque pues muchas de esas plantas se dan de manera natural, o sea, ni siquiera se cultivan, se dan de así manera es natural. Y yo creo que eso es como un regalo que ahora ya lo menospreciamos y preferimos correr a la farmacia, gastar dinero, no nos curamos, puede haber hasta efectos colaterales con los medicamentos, pero nos olvidamos de la naturaleza que nos curaba. Así es, y qué importante que lo estés mencionando. Esta parte de regresar a nosotros y de darnos cuenta que en una meditación,
en una risa, porque hicimos ejercicios de yoga de la risa también. De la risa. Hicimos muchos, muchos ejercicios de enraizamiento, que fue súper importante. Ahora hemos tomado tanto este nombre de grounding, y simplemente es párate y contacta con la tierra, con el aire, con lo que eres realmente, con los elementos en ti, que eso es lo que de pronto suena tan difícil, tantos nombres, y escuchamos los neurotransmisores. Y no, a ver, espera, regresa aquí. ¿Así? Respira lo que ves, lo que escuchas, lo que oyes, o sea, todo eso te alimenta, ¿no? Así es. Y la risa yo creo que es muy importante, sí, porque es salud. Pues la gente ahora vive así como muy contrariada, con enojo, resentimientos. Y ya no sonríe, ya no tiene esa parte alegre que es muy importante en nuestra salud mental y también física. Sí, sí. Entonces, parecieran ser cosas obvias, pero se han ido perdiendo, y por eso todas las consecuencias que tenemos son sociedades en todo el mundo enfermas realmente, física y mentalmente. Entonces, yo creo que este componente de este ejercicio de reír, yo creo que también es importante, ¿no? Así es, y nos estamos dando a la tarea de justo regresar a todas esas cosas tan simples, gratuitas, como es el respirar, el reír, el relajarte por medio de lo que requieres. Simplemente conectar y viajarte, por eso decidimos que el nombre es ese, es el arte de viajar y de viajar a ti. ¿Algo más que quisieran agregar para que se animen todo el público que pues nos nada, está? Simplemente creo, gracias, creo que todo suma la risa, como decimos, suma la naturaleza, suma tu salud, ¿no? Es lo único a lo que los invitamos, a sumar a lo que realmente nos nutre. Y la convivencia social, ¿no? Exacto, yo creo que también es importante porque esa modernidad nos está aislando, ¿no? Y yo creo que el estar conviviendo ahí sin celulares, sin computadores, exacto, todo, contribuye a retomar esos valores importantes, ¿no? De asertividad, de emotividad con el otro. El experimentar lo que la otra persona está platicándonos o está viviendo, yo creo que nos hace más seres humanos, ¿no? Claro, el nombre de tu programa, así de fácil. El mundo verde está requiriendo viajantes, y pues por eso es que nosotras decimos con mucho orgullo, ven a viajarte. Pues ahí lo tiene usted, es el 5 de octubre y lo pueden encontrar en las redes sociales, Viajarte, ya sea en Facebook o en Instagram. Exacto. Y si podemos repetir los teléfonos para que... Sí, con mucho gusto, 55-34-19-45-83. Verónica. Lo que ya les pregunté, ¿dura un día? Sí, exacto. De 9 de la mañana a 6 de la tarde. A 6 de la tarde. O sea, empiezan a las 9 y a las 6 termina y ya regresan. Sí. A sus sitios. Sí, los dejamos en el lugar en donde partimos, que es el Walmart de Constituyentes. Ahí los vamos aquí a volver Querétaro. A dejar aquí en Querétaro. Sí. Va a estar súper sencillo. Hay, por supuesto, muy buen lugar para estacionar los autos. Y pues los llevamos y los traemos para que la pasen muy bien sin necesidad de ocuparse de nada más. Pues ahí lo tienen ustedes, amigos de Un Mundo Verde, para que se animen a vivir esta experiencia de viajarte y de reconectar con la naturaleza de manera real. Pues esto ha sido todo por el día de hoy. Yo, como siempre, los espero cada miércoles al punto de las 5:30 por Radio y Televisión Querétaro, aquí en su programa Un Mundo Verde. ¿Y usted ya reflexionó sobre el planeta?